10 años después, pero mi generación ha mantenido en la retina esa imagen del hongo nuclear. El bombardeo de Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki se llevó más de 200.000 vidas de inmediato o en días posteriores, quedando numerosas personas y sus descendientes enfermas por la radiación. Más de medio mundo se volvió antinuclear tras comprobar las devastadoras consecuencias de la bomba atómica. Sin embargo, otra parte del mundo, menos numerosa pero más poderosa, abrazó con entusiasmo el uso de la energía nuclear. Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, que es la mayor de Europa en la especialidad de agua ligera. A su vez, están programadas las instalaciones de otras centrales similares en las provincias de Tarragona, Santander, Vizcaya, Castellón de la Plana y Toledo, con lo que dentro de 12 años la energía nuclear será... En nuestro barrio de Guía, en San Sebastián, proliferó la crítica al peligro nuclear. Y recuerdo que hacíamos muchísimas pintadas. Joder, que sí, mira, en el túnel. En sí, el túnel era nuestra galería del Prado, vamos. Sí. Nuestra generación venía del nodo, de la dictadura. Vivía en el blanco y negro de una única televisión y utilizaba la calle como fuente de información. Queríamos cambiar las cosas y algunas logramos cambiarlas. Ocupamos un edificio abandonado, Villa Salia, perteneciente al Instituto Nacional de Previsión, con la idea de utilizarlo como guardería o para clases de alfabetización. Tuvimos que tomar dos veces el ayuntamiento para que el barrio pudiera disfrutar de esos locales. Queríamos vivir en un barrio mejor y más habitable. Un grupo de personas voluntarias, ataviadas con palas y botas, nos pusimos a limpiar durante varios sábados el parque de Guía, que estaba muy abandonado. En la primavera de 1978 se hizo la inauguración popular del estanque. La gente trajo ocas y patos. Además del pionero grupo ecologista de Guía, también formábamos parte de los comités antinucleares. Informatika di modua lan egiten zuen, kimika ikasten zuen, itzaldiak ematen zituen, antolaketan zegoen, egian ere umeekin eta alfabetizazioa, ba, edakin nola ematen zion egon. Aprendí mucho de ella porque era muy constante en las reuniones, mientras que estábamos todos a lo loco, ella era... Sí, más centrada. Sí, bastante más centrada. Glaris era aparentemente tranquila, era muy espontánea y muy alegre, y un humor muy, muy especial. Sí. Sí, sí. Tenía un humor un poco demoledor. Sí. Sí, sí, así bien. Y que parecía que decía una cosa muy seria y... Sí, sí. Y estaba diciendo una cosa con mucho mensaje. Inspiratzen zuen, ez dakit, seriedadea eta alaitasuna aldi berean, eta praktikotasuna, eta puntu bat gehiago nuklearra aurkako azaparte, zan naturari buruz, ez bakarrik zentral nuklearrak, eta es que... ekologia orokorrean, eta termino berriak ziren garai hartan. Su interés era en la biología y es lo que de forma autodidacta había estudiado y se lo quería transmitir a las siguientes generaciones. Eran las personas que iban a continuar por el cuidado de la naturaleza. Os doy un gusto a que se haga un cenito. Bye, Eugenio y Enrique, bye. Eta bera,
Amizizan, amalau garren pizuan. Eta leku guztitatikan, ikusten zan unbizizan zeren lehioan zaukan eguzkia. Sabíamos que los reactores nucleares no solo servían para producir energía eléctrica. Desde un principio fueron creados con el fin de generar el plutonio necesario para construir las bombas atómicas. Franco lo intentó, pero fracasó. En el grupo ecologista recibimos varias cartas que transmitían esta preocupación. Poco a poco se fue forjando un movimiento internacional en contra de la nuclearización del mundo. Movimiento del que ya formábamos parte. Corrían los años 70, Estados Unidos iba a realizar ensayos en la zona de Alaska, un pequeño grupo de gente ideó irse allí a parar aquellos ensayos nucleares y quiero reivindicar aquí que se conocen los nombres de los varones, pero la idea original de fletar un barco, plantarse delante de aquellos ensayos nucleares fue de una mujer, se llamaba Mary Boleyn, murió hace muy poquitos años. El barco no llegó, pero la onda expansiva de aquella campaña movilizó conciencias en todo el mundo y fue el origen de Greenpeace, que dos años después también buscaron otro barco, se fueron a Mururoa a intentar parar ensayos nucleares. Ahí la Armada francesa puso una bomba al primer Rainbow Warrior. Terriblemente allí murió un fotógrafo, Fernando Pereira. Empiezan aquí. Las Bardenas son un ejemplo. En el polígono de tiro se ensaya el lanzamiento de bombas antes de ser arrojadas por los aviones de la OTAN, causando numerosas muertes, heridos y grandes migraciones. El polígono de tiro de Bardenas, creado en 1951, tras la venta de un vecino de Arguedas, un militar que acabaría siendo un ministro de Franco, la actividad que hay pues es una constante ida y vuelta de aviones que bombardeaban y se iban. Unas décadas después se cerca y se convierte no solamente en un polígono de tiro, sino en un cuartel militar. El polígono de bombardeo cuenta con más de 2.000 hectáreas y es uno de los más importantes de la OTAN en Europa. Los aviones sobrevuelan unos 50 kilómetros cuadrados de zonas habitadas. Ya han muerto 21 pilotos en 23 accidentes. El peligro para el entorno es evidente, pero no puede ser declarado parque nacional por la actividad militar, eso también es evidente. En 1978 se hace la primera marcha de protesta al polígono de tiro. A partir de ese año habrá cada vez más protestas, pues por las molestias que causaba, continuamente pasando los aviones por encima de los pueblos, muchas veces rompiendo la barrera del sonido. Son tantas las razones que tenemos para estar en contra de este polígono de tiro, que las marchas se suceden año tras año, porque creemos en conciencia que es nuestra responsabilidad que así sea. Polígono de tiro. En marzo de 1986, Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, junto a Canarias y Cataluña, dijeron por mayoría no a la OTAN en referéndum. Pero en el conjunto del Estado español ganó el sí, con condiciones que no se han cumplido. A nivel de toda Euskal Herria se dijo que no a la OTAN, excepto esta zona de la Ribera,
qué dijo que sí? ¿Por qué dijo que sí a la OTAN? Porque desde el gobierno de Navarra se nos había insistido el que estar en la OTAN favorecía el que el polígono de Tiro no existiera. No solamente no desapareció el polígono, sino que además empezó a ser utilizado por las fuerzas armadas de los diferentes países de la OTAN. Pero el año pasado hubo, no sé si 5 o 6 ocasiones en las que vino con fuego real. Da igual que esté en época de nidificación de aves o lo que sea. Pero lo que nos preguntamos algunos es si ya ha habido accidentes de algunas bombas que han caído a escasos segundos de vuelo de algunas poblaciones, si sucede una vez con todas estas pruebas de armamento con fuego real, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que esperar a ese momento, que ojalá no suceda nunca? Entre tanto, fuimos conociendo que en pocos kilómetros se proyectaban o se construían 6 plantas nucleares. Garoña se inauguró en 1971 en Burgos. Un año después se empezó a construir Lemóniz y al siguiente se anunciaron 3 centrales más en Deva, Ea Ispaster y Tudela. A su vez, el ejecutivo francés anunció otra central en Peyrorat. No nos lo podíamos creer. Mientras Lemóniz se iba construyendo sigilosamente, nos enteramos de que el Ministerio de Industria español contemplaba implantar en Itziar Deva 2 reactores nucleares, entre Aitzuri y Mendata. Gipuzkoako politinean azaldu zen Iberduero, Manola inbiar zuen hemen zentral nuklear bat. Horri suposatzen zuen kosta guztia esan nuke itxitzia, osea izin zala hemen ibili, porque claro, instalakuntza horrek suposatzen zuen hainbeste metro karratu inguruan itxita zango baino, ez da? Se percibía que había una especie de ocultismo de la administración, de las empresas, no decir nada, no sé qué, se hace y ya está hecho, ¿no? Y la gente empieza a no admitir esa situación. También está con movimiento de sangre, yo que va a Orduan, así se andeban. Lo importante es que se han tenido no gente desverdeña con todo Guiñela. Desverdeña se atender, bueno, la persona en Agusia, que enpresako personak, bankuan lan itxe zutenak, estudiantiak, langileak, hori garrantzitsu izan zen momentu horretan. Decidieron, y posiblemente esto fue muy acertado, que no iban a cuestionar el uso de la energía nuclear en sí globalmente, sino era mucho más defendible cuestionar la ubicación concreta. Hay mucha población, esta ubicación no es la adecuada y eso es lo que trabajamos en contra porque es más defendible. Aranzadi, que había hecho la primera de las alegaciones en el periodo de exposición pública, se le pidió desde Deva que profundizara su estudio. Haien babesarekin ere, hain zuzen, egin genuen informe hori, ez? 72an hasita, 73an bukatua eta argitaratua. Kontu hori behar da, orduan Iberduro ze poder sakan. Zatet, Iberduro Consejo de Administración, zauan, Bilboko elite personak, Botín, Banco Santanderrekua, Ibarra, baina geure fuerte sentitzen ginen. Geure artian, jende, bueno, komprometitxua. Dice Eduardo Chillida, oye, yo he visto en Alemania que usan un adhesivo que la gente se lo pone, que se identifica con una causa, y eso pues no nos pueden prohibir y tampoco hace falta pedir permiso, con lo cual puede ser una forma de manifestar una opinión y representa el hongo nuclear. Si te pillaban a veces en la calle, pues la policía, como sí, tenía poderes para todos. He visto a un joven con una pegatina venir a la Guardia Civil y hacérselo comer, ¿no? Y a callar, claro. Nostu ginen inguruko udaletxe guztiak, plenuetan, akordio bat hartzea honen kontra. Hemezortzi udaletxe, hori izan zen oso garrantzitsua baita ere. Jamaki, behin ez zuten ez ezan, baina, karo, intzan plan energetiko nazional, berri bat,
Eta bueno, plan energetiko nazional horretan ez zan azaltzen dela. Hori zantzan zango joke pixka bat gure bukaera, bai bat 8.000 lagun etorri zian itziarra, oso ekitaldi polita. Puntu honet etorri ginean, oso hau den alako orgoian zegoan instalakuntza bat, ba, neuzteko aizia, euria eta bar, ba, apurtu, ba, bueno, alako gauza sencillo bat egin, eta hori zantzan pixka zango joke komisioen bukaera. Ya teníamos nuestra pegatina, pero al poco tiempo supimos que en Europa se empezaba a difundir otra que podría complementar la de Chillida. Así nos pusimos en contacto con la Organización para la Información sobre la Energía Nuclear, que gestionaba el logo desde Dinamarca. So we felt it was necessary to say no. In a shop nearby, they had some, it was in springtime, they had some sun in the windows, and they said, oh yes, of course. The sun is owned by everybody. It's not. It doesn't just belong to someone, as a nuclear power plant would do. Not something making fear. Not something with a political association, keeping the slogan but twisting it to a no, and making something friendly. And behind this idea of the friendly attitude was a clear idea of nonviolent action. And it was very important for us to avoid violent confrontations. And the smile is in the sun, which at the same time is a symbol of all the renewable energy which we think we should use instead of nuclear power. It is strong because it is also this combination of having a message in writing and a message in the image. This no thanks, it just went through, and it disarmed the counter argument, because it was polite. '08 was created by some people who had formerly been in the Peace Corps. And the idea was that, first of all, there should be a democratic process. So the demands was from the start not to decide now, but to have information and discussion about this kind of energy before we introduce it. And the first little mark here was not this one. It was, are you sure you want nuclear power? So we needed to have a campaign that was more positive. So we bought an old bus and we made a very good exhibition in it. And we painted it yellow and all the big marks on it. So we could go everywhere and take all the things out in the street, and we were there with everything. And that was a fantastic thing. Read about the Basque movement, which was very strong, and it made a deep impression on us that what was going on. Our nearest connection was in Germany. In Sweden. And the feeling that we were part of something which were transnational, and of course
the issue itself is transnational because, well, we saw it at Chernobyl. We had, we could see the rising level of radiation up in Sweden and in a conference in Salzburg in 77. I met people also from the Basque Country. And then we had nice letters coming from Bilbao asking for production. The Basque Country in 77 or so, you still had a very authoritarian government, I think. You could hardly receive parcels from. So it had to be organized, addressing parcels to Biarritz or somewhere in France, and then you had to bring them over the border. And teníamos este tema de las pegatinas, que era como difícil de pasar. Tampoco era una cosa que todavía estuviera prohibida, porque tampoco había todavía tanta cultura, pero cualquier cosa estaba prohibida. Entonces, nosotros las traíamos en los paquetes de Tampax. También en el neceser, debajo de las bragas sucias. O sea, que era toda una estrategia lo que montábamos cada vez que teníamos que pasar la frontera, ¿no? En Euskal Herria crecía la reacción contra los proyectos nucleares. En Ispaster y EA, la gente reaccionó inmediatamente presentando sendas impugnaciones a la instalación de dos reactores en Ogeia. Nunca se supo más. La agertu zan de Ogeia arena. Ogeia arena bakarrik esan egin movimentu horin bapes. Igual terreno aldetik, baserritzarrak eta onzien, inok ez dakit nun jungo zan zentral hori, baina imaginatzen zu, ez da hain handia, baina hemen erdiko batia, jakin da lemoi zelan izan zan, baina zuten igual ba, esplanezio handi bat irabazi itxasuari, eta hori, baina klar, ezin jozu buruan zartu noren momentu eta. Gane, hau politxa da, amendik itxasora, baina itxasotik ona begiratzera ni askotan egon ez hortizek itxasotik eta da parajere zora garri. Arestik esaten eban asan, Busturialdea enara bat bezalakoa zala, ez? Eta enarei begiak ateratzea bezalakoa izango litzatekela kostaldean, hemen Ogeian, Ipiztar eta EA artean zentral nuklear bat eraikitzea, ez? Nuestro amigo Mario Gaviria impulsó el grupo de Riveros que se opuso a la central de Soto de Vergara. Hombre, mi vocación verdadera sería que la gente pudiera vivir trabajando poco y viviendo bien. Entonces, todo mi esfuerzo va destinado a poder conseguir una sociedad confortable, que no gaste mucha energía, que no polucione mucho, que no se exploten unos a otros y que sea bastante armónica. Es un sueño. Estamos a las orillas del río Ebro, como a unos 7 kilómetros aguas arriba de Tudela. En esta zona es donde en 1973 se decidió poner una central nuclear dentro del grupo de las 27 que estaban previstas a nivel de todo el estado. En 1974 Iberduero compra todos estos terrenos que pertenecían a Murillo de las Limas para construir aquí la central nuclear de Tudela. Parte de los riesgos de la central nuclear, que si hay un accidente que dura miles de años y de todo, lo que sabemos, es que increíblemente estaba a escasos kilómetros del polígono de tiro de las Bardenas. Los residuos nucleares, después de 60 años de producción, siguen sin tener solución. Y si en los años 70 se tiraban los bidones al mar, esto está prohibido, pero los residuos nucleares los seguimos teniendo. Hoy en día se almacenan o en las piscinas de combustible nuclear gastado en las centrales nucleares o en almacenes temporales, centralizados o individualizados. En España, en un pequeño barco pesquero, el Surelo, en Galicia, y que con activistas antinucleares se pusieron frente a los bidones que se tiraron en la fosa atlántica. Hoy en día eso está prohibido gracias a ese tipo de acciones. Bonifate, you
Paralizados 3 proyectos nucleares, Iberduero puso todo su poder en Lemoniz. Pero también nosotras y nosotros unimos nuestros esfuerzos para intentar cerrar esa central. Fueron hechos consumados. Durante años se construyó sin autorización definitiva y en zona rural. No se consultó al pueblo sobre el emplazamiento y no existió un plan de evacuación viable. Íbamos a ser la costa segunda después de Japón de mayor concentración de reactores. Y las consecuencias que podía haber tenido si en 30 kilómetros de costa hubiera 10.000 megavatios de potencia, lo cual sería una de las concentraciones mayores del mundo. Cuando la Comisión de Defensa se da cuenta de que va a paralizar los proyectos de Ispasterea y Deva, es cuando nos damos cuenta de decir, y vamos a dejar que Lemoniz, que es el monstruo más gordo todavía, el primero. Y entonces es cuando pasamos nuestro ataque fundamentalmente al caso de una central casi construida, con lo cual era, aparentemente, era una locura decir, pero estos señores, si una central que ha costado 30.000 millones de pesetas, ¿cómo van a cerrar una central ya construida? Y dijimos, sí, hay que pararla. Basordas era una playa de piedra. Y por lo que tú dices, también venían los de Recalde, no veníamos solo los de Munguía. Sí, veníamos en autobús y luego plantamos la tienda de campaña. Eso es. Y lógicamente a por la pesca, que sí, veníamos en parte a nadar, pero a quitar un poquito el hambre también. Pero claro, la gente pensaba en Hiroshima y Nagasaki. Y eso, representado cerca de tu casa, pues al más tonto le hace por lo menos pensar, ¿no? Finales de los 60, se publicó en toda la prensa que construían una carretera que comunicaba toda la costa vasca. Ya construyeron esta carretera que era el Nova Más para el turismo, para la visita. Todo el mundo lo apreció, se valoró. Y curiosamente, quien potenció esa carretera era un personaje que era bilbaíno, que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas de Madrid de Franco. Pero está aquí que 2 o 3 años después sabemos que se va a construir una central nuclear y que ya la administración ya le tiene preparada la carreterita oportuna. Sí, pero hay que puntualizar que ese que dices tú que construyó la carretera acabó siendo director de Iberduero. Faltaba ese detalle. Que es importantísimo. Había una laguna para el régimen, que eran las asociaciones de vecinos. Era el único lugar donde se podía conspirar legalmente. Lo que ocurría que cuando teníamos que lanzar una tablilla, había más siglas que el texto y no podía ser. PCRM, Peripita, PCRA, Pisopo, Sipasi, Pumpet, Jod, Marxista, Leninista, Maoísta, Antoniano. Bien, pero allí se cocía realmente la oposición a Franco. Sí, es verdad. Había los partidos históricos, bueno, pero el movimiento que supuso el triunfo sobre esta aberración fue que se lograron movilizar muchas capas de la sociedad que no tenían realmente una conexión. Eran momentos difíciles. La Ikurriña estaba aún ilegalizada. La marcha exigió un control público de nuestro medio ambiente y una participación pública en el diseño de nuestro desarrollo. Recordarlo da perspectiva. En casi todos los pueblos, barrios, sectores, había comités antinucleares. El órgano decisorio era la Asamblea. Fue un aprendizaje de la democracia participativa, de no delegar, de un compromiso militante, de que el compromiso militante implicaba riesgos, entrega, sufrimiento, alegrías, apoyo mutuo. Y fue interesante el hecho de que se empezó a hablar de ecología, se empezó a hablar del cuidado de la naturaleza, se empezó a hablar de otras muchas cosas que ni se sabían, o sea, que en la vida las habíamos oído, ¿no? Y yo creo que crecimos muchísimo, como movimiento social crecimos muchísimo. También para mí fue un antes y un después, porque a partir de ese momento como que dejas de estar solamente en contra y empiezas a estar a favor de la vida, de la belleza, de la naturaleza, de las energías limpias, que no habíamos oído hablar de energías limpias en la vida.
El modelo que la mayoría de los que estábamos allí teníamos era el de los antinucleares alemanes y el de los antinucleares franceses, es decir, la referencia de una lucha que tenía mucho que ver con el ecologismo, con el antimilitarismo y con la resistencia civil no violenta. Es central nuclear. La desobediencia civil formó parte de la estrategia de los comités antinucleares, yo creo que casi desde los inicios. Nos planteábamos, no sé si éramos muy utópicos o muy idealistas, que le podíamos hacer daño material al sistema eléctrico, pues apagando todas las luces a la vez y bueno, hacer caer en algunos sitios el sistema. Bueno, fueron seguidos muy, muy masivamente. Pero no fueron la única forma. También el boicot a Iberdrola mediante el impago, es decir, dejo de pagar la factura de la luz. La respuesta normalmente era te corto la luz, y la respuesta organizada y con apoyos y con técnicos era pues me reengancho. Hubo mucho movimiento de parar centrales a base de estar presentes y de hacer barreras humanas, ¿no? Y también todo desde la no violencia. No teníamos mucha experiencia ni práctica de cómo resistir a la policía sin que te zurraran a base de bien, y la policía no se cortaba un pelo, ni aquí ni en Francia. Bueno, la policía empezó a cargar, la gente se dispersó. Mi hermano estaba por aquí, ahí junto al portal. Una vecina abrió su casa, pero eran muchos los que habían entrado. Había una mujer con una cría también. Entonces, bueno, pues hubo un momento que la vecina tuvo que cerrar la puerta. Cuando cerró la puerta, mi hermano quedó ahí solo en el descansillo. Y entonces la policía estaba ahí, empezaron a pegarle golpes con porras, con culatas, incansables. Pues iban pegando, cuando se cansaba uno seguía al siguiente, hasta dejarlo inconsciente. Que estuvo mucho tiempo en coma. En total pasó casi 3 años en el hospital. Salió inválido, así, de forma lateral, medio cuerpo de arriba abajo tenía completamente inválido y el otro con un poquito de movilidad. En la controversia antinuclear, el referéndum jugó su papel. De esta manera, Austria decidió no poner en funcionamiento una planta nuclear ya construida. También en Suecia, la ciudadanía pudo votar una moratoria nuclear. Aquí, tanto el Consejo General Vasco como el Parlamento Vasco lo solicitaron, al igual que lo hicieron trabajadores, partidos, comisión y comités en varias ocasiones. Pero los gobiernos de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo lo rechazaron una y otra vez. Había gente que desde el principio pensaba que, bueno, que era una salida posible a este conflicto, en el sentido de decir, pues bueno, la sociedad está dividida, hay gente que opina una cosa, hay gente que opina otra, pues bueno, que la sociedad vasca decida. Había gente que desde el principio se opuso al referéndum. Desde luego mi posición fue en todo momento que si no había otra forma de solucionar este conflicto, que decidiera el pueblo vasco. Yo creo que se hubiera ganado. Poco antes, ETA empezó a actuar en Lemoniz. En enero de 1978 murió por disparos de la Guardia Civil el miembro de ETA, David Álvarez, tras resultar herido grave en los accesos a la central un mes antes. Ese mismo año, una bomba de ETA en uno de los reactores mató a 2 trabajadores, Andrés Guerra y Alberto Negro, y resultaron heridos otros 14. Una segunda bomba de ETA acabó con la vida del montador Ángel Baños en las turbinas de la central un año después.
Uno de los trabajadores que murió era de la misma empresa que yo, que era la empresa de Tamoin. Le conocía porque éramos 40, 50, 60 en nuestro relevo, que había tres turnos. Eran trabajadores de Cartagena que venían a trabajar aquí. Y bueno, a raíz de la que supimos de la muerte de este, pues la verdad sentimos un gran pesar porque es un trabajador y es una pérdida humana. A raíz de un grave accidente en la central de Harrisburg, Estados Unidos, que precedió a los de Chernóbil y Fukushima, el movimiento antinuclear internacional se activó todavía más. Aquí respondimos acudiendo a Tudela. El 3 de junio de 1979, el día era un día de mucho calor, sol espléndido. Nos juntamos a la llamada del movimiento antinuclear de Euskadi en el Paseo del Prado de Tudela. Y habíamos organizado con el Día Mundial del Medio Ambiente una fiesta reivindicativa, pacífica. Todo transcurría en un ambiente muy festivo. Había mucha música, muchos debates, muchas intervenciones públicas. Hacia las 4 de la tarde, 4 y cuarto, empezaron a aparecer por aquella parte la policía. Lo que hacían era a los de Tudela retenernos aquí y a los de fuera echarlos hacia el puente, hacia la carretera de Cabanillas, que es donde tenían los autobuses. Zerro nabazan, hura. Ibai alde batetik eta trenbidea bestetik, eta etzegoen aldekan irtetzerik espaldi bazan justo berai ezoden tokitik. Toda la rabia que teníamos encima, porque había sido totalmente injusta esa represión por parte de la policía, pensábamos que era oportuno hacer una manifestación no violenta, mostrando nuestro desacuerdo con esa intervención y reforzando nuestra reivindicación antinuclear y antimilitarista. Y ya cuando llegamos aquí, Gladys estaba sentada y yo estaba en cuclillas a su lado y estábamos hablando pues, de animar a la gente a sentarse, cuando aparecieron unos guardias civiles andando y tuve una sensación como de pánico. Estos vienen a disparar, están quitando el seguro a todo. Se acercaron unos guardias, a Gladys concretamente, vi que le empujaban. Y yo me levanté, le dije a Gladys, corre. Nos ofrecieron entrar a ver el cuerpo de Gladys. Yo no quise entrar. Y la primera reacción fue pues, hacer un corro en torno a la sangre, hacer un corro con las piedras, como señalando, como queriendo darle importancia realmente a aquel hecho. Claro, yo me bajé por la pendiente al río y subí una piedra que luego he visto la piedra mil veces y digo yo, eso no me lo llevé yo. Querían, las autoridades oficiales no querían ponerse en contacto con el ayuntamiento de Tudela y en la calle era un caos. Al día siguiente, la gente de Tudela llenó
la plaza porque no cabía dentro y con altavoces y el pleno desde fuera y el ayuntamiento de Tudela hizo todas nuestras peticiones extensivas pidiendo responsabilidades por lo que había pasado con Gladys, pidiendo la destitución de determinados mandos y los objetivos por los que nos habíamos concentrado, ¿no? A un ayuntamiento que tenía concejales desde el Partido Socialista hacia la izquierda, pero también a la derecha y de extrema derecha, había un concejal de Fuerza Nueva, por ejemplo, y el ayuntamiento por unanimidad aprobó lo que digo. Y en Tudela hubo 2 días de huelga general. Como Gladys del Estal. Como Gladys del Estal. No han de poner en Tudela. Donostia estuvo tomada varios días y Eguía especialmente. Hubo cargas policiales, incluso cuando la familia traía el cuerpo de Gladys al cementerio. Enrique, su padre, levantó el puño desde la comitiva ante tanta violencia. El ayuntamiento aprobó en pleno acudir al funeral y expresó no desear la presencia policial en la ciudad. En el funeral vino mucha gente de todo Euskal Herria y empezaron a tiros, se metieron en la iglesia, mucha gente tuvo que escapar por la sacristía, por las huertas de los frailes, para el monte. Recuerdo que estaba subida ahí en la tejabana de estaba intentando sacar unas fotos y de repente fue aquello una estampida. Salimos todos corriendo por la cuesta de Guía que parecían los encierros de San Fermín. Sí, sí. Tengo mucho recuerdo de la solidaridad de todo Guía, porque salías corriendo un portal, los portales se abrían. Sí, sí, sí. Todo el mundo te refugiaba y sí, la unión que había, porque estaba la gente muy indignada. Ekainaren bostian, greba dokoza, 11 inguru hortan, kale hontan, Polizia Nazionalak kargatu zuen. Atari batea sartu ginen, beste batetani, 5. pisu batean atrapatu ginuzten. Jipoitu eta golpe mordoa jaso genuen. Besteak buruan, eta ni gorputz osoan. Da, azken bi kolpeak izan ziren, okarrenak oinarekin zapaldu zian besoa eta apurtu egin zian. Da, urrengoa izan zen begian ostikoz eta begia lehartu. Etzan erretxa, bi begikin atea txetik handiko egitea bi unea batekin sartzea, ba etzan. Eta denborak pasatu nituen egokitzen eta buelta ematen. Eta laguntza behar izan duen. De todo, rabia, tristeza, porque yo no entendía como una persona que estaba, como Gladys, que estaba luchando por la vida, por la naturaleza, que no estaba haciendo ningún mal, no se merecía, nadie se lo merece, realmente.
y pensar si hubiera sido yo, si hubiera sido tú, la pena de la familia, sí, sí. La pérdida. Años después llegó la sentencia del juicio contra José Martínez Salas, autor de la muerte de Gladys. En ella se decía que fue responsable de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Se le condenaba a 18 meses de prisión. El informe fiscal señaló que José Martínez actuó con negligencia, ya que había quitado el seguro y montado el arma cuando no existía motivo para su utilización ni persona alguna intentó arrebatarle el subfusil. Increíblemente, el autor del disparo fue condecorado hasta en dos ocasiones. Ese verano se llevó a cabo una marcha que recorrió toda Euskal Herria, a pie y en bici. Gladys había sido una de las organizadoras de la marcha. Euskal Herria en momento gogorrak eginean pasatzen, ez? Eta nik uste hori nekin eman nula, eta zantzan zerbait guria, gure nortasuna, nik uste gauz polita izan zala. Ne ala ikusi nuen mentzak geroa. Netzako nik esan nuen nik sentitzen nuen. A las 3:35 de la tarde del día 14 de mayo, Martín Zabaleta y Pasantemba llegaron a la cumbre. Egin dezute, Martín. Zorionak, zorionak. Besarkada bero bat bi hori. Gora Euskadi askatuta, eta gora Euskadi antinuklearra. Se hablaba de la llegada del uranio y de las primeras pruebas de funcionamiento de la central y se convocó el mundo de la creatividad. Yo creo que intentó ser una manifestación de la cultura y de la creatividad de este país, no solo de respuesta negativa, sino de respuesta positiva. Mientras tanto, la central de Lemóniz estaba a punto de ponerse en marcha por encima de todo. Yo sabía que había sabotajes, sabía porque lo sabía, era de dominio público, ¿no? Los trabajadores sabíamos. Yo no sé si esos sabotajes eran organizados o eran a nivel de individual, ¿no? Pero si se encontraban igual, pues cantidad de bandejas, de cables que tenían kilómetros de largo que no se podían empalmar, y luego cuadros eléctricos que llegaban a las terminales, esos cuadros eléctricos también destrozados. Que muchísima gente se dedicaba, cuando metíamos los tubos, las tuberías, se metían tablones, que esos se han quedado dentro, claro. Teníamos unos controles, por una parte la Guardia Civil que estaba arriba, que habían montado unos módulos permanentemente, que había unos controles, esos controles podían ponerlos o no los podían poner, pero ellos tenían, vivían incluso en el cuartel que se habían montado. Y luego, cuando ya bajamos a la central, o sea, las puertas de la central, teníamos los guardas de seguridad de Prosegur. Bueno, la pancarta se veía desde kilómetros, ¿no? Esos fueron movimientos antinucleares que había dentro de Lemóniz, en cantidad. Yo imagino que en el turno la pusieron, sin cortarse un pelo, subieron y la pusieron sin más. Claro, en todos estos años pasaron cosas, divergencias, incluso hubo escisiones. La lucha se fue radicalizando. Ya no era simplemente los comités antinucleares, la Costa Vasca y otras organizaciones, sino que la organización ETA efectivamente radicaliza el movimiento. Toma como más cuerpo la consigna Lemóniz a Porto. Para muchos antinucleares vascos, entre los que me incluyo, la entrada de ETA en el conflicto de Lemóniz representó una tragedia, que además nos colocó en una situación imposible, ¿no? O bien seguíamos adelante con nuestra lucha
y se nos empezaba a considerar los cómplices de ETA, o bien abandonábamos la lucha, con lo cual nos obligaban a dejar de lado nuestros ideales en pro de una sociedad desnuclearizada, ¿no? En 1982, en Herrentería, una bomba de ETA colocada en un local de Iberduero hirió gravemente a un niño de 10 años. La bomba no explotó la noche anterior y la policía municipal acordonó el lugar. En dos ocasiones llamó a la Policía Nacional, pero no acudieron. Custodiaron la zona hasta el cambio de turno de la mañana, pero el artefacto quedó allí. La familia presentó una demanda por negligencia y la ganó. Me encontré con una mochila apoyada en una pared que hizo explosión la bomba, causándome graves lesiones. Y las secuelas que me causó el atentado fueron la amputación de la pierna izquierda, la pérdida de visión en un ojo, perforación de los tímpanos, multitud de heridas abiertas con cuerpos extraños. Yo creo que muchas personas se deberían de sentir incómodas por lo que ocurrió, por dejar que esa banda terrorista se apoderase de ese movimiento. Yo creo que el uso de la violencia nunca tiene que estar justificado en ningún caso. Para mí, el verdadero culpable fue el que la colocó. En cierta manera, todos esos grupos que incitaban a hacer ese tipo de acciones, ¿no? La situación era complicada. Cada vez parecía más un enfrentamiento entre ETA y el Estado. Así lo manifestó el presidente de Iberduero, Manuel Gómez de Pablos. Sin embargo, la actitud antimilitarista de algunos grupos continuaba firme. Había una lucha violenta y pensamos que era necesario abanderar y reivindicar una lucha no violenta frente a la central nuclear de Lemóniz. La Guardia Civil era omnipresente, nos pasaban, nos podían amenazar, nos podían decir lo que fuera y teníamos que hacer todo ese recorrido en un lugar totalmente militarizado. Nosotros mantuvimos esa lucha no violenta durante 9 meses hasta que ETA atentó contra la vida del ingeniero Ryan. ETA secuestró en 1981 al ingeniero jefe de Lemóniz, José María Ryan, y dio una semana de plazo para que la central fuera demolida. Entre los comunicados que ha publicado la Comisión de Defensa, uno de los que hay que resaltar, porque me parece un ejercicio fantástico de equilibrio, fue el comunicado pidiendo la liberación de Ryan en el momento en que fue secuestrado. Esto era muy difícil en el momento, muy trágico, y sin embargo se hizo. Al cumplirse el ultimátum, ETA asesinó a José María Ryan, causando una fuerte conmoción. Iberduero paralizó temporalmente la actividad de la central, pero el Parlamento Vasco pidió su reanudación. Sin embargo, una parte importante de los ingenieros y técnicos no se incorporó. Un año después, los gobiernos central y vasco, junto con Iberduero, constituyeron una sociedad de gestión de Lemóniz. El mismo día de la firma, ETA asesinó al nuevo ingeniero jefe Ángel Pascual. La central quedó intervenida por el Estado mediante un decreto ley. Tras el cierre, los trabajadores tuvieron que movilizarse para reclamar sus derechos laborales. Durante los siguientes 25 años, hemos tenido que pagar el rescate público a las empresas eléctricas a través de los recibos de la luz. El gobierno español decretó una moratoria nuclear en 1984 para Lemóniz 1 y 2. 10 años después, se declaró por ley la paralización de Lemóniz. Además de los atentados mortales de ETA, hubo unos 300 ataques contra instalaciones de Iberduero. 3 miembros de ETA murieron por sus propias bombas en esos años: José Ricardo Barros, José Javier Alemán y José Valencia. Y ETA lo para Lemóniz, lo para el pueblo. Y efectivamente cuesta la muerte de mucha gente de todos los lados. ¿Se para Lemóniz y se para la nuclearización de Euskadi por ETA o por el movimiento social? Esta es una pregunta que hay que hacérsela a Iberdrola, que hay que hacérsela al gobierno vasco y que hay que hacérsela al gobierno central. ¿Quién para eso? Porque si es que se para por ETA solo, entonces quiere decir que después de una movilización masiva, excepcional, única en el planeta, solamente la violencia es capaz de parar este tipo de proyectos. Esto es una reflexión importante. No, se para porque hay un movimiento social poderosísimo y ETA coadyuva
a mí me pareció también un fallo táctico, ¿no? O sea, creo que en fondo la ciudadanía estaba conquistando mucho de su propio poder, ¿no? Y el hecho de que en ese momento ETA actuara no nos dio más poder, ¿no? Y de cierta forma quitó poder a lo que la ciudadanía ya estaba conquistando. Hubo muchos frentes, pero no hay que obviar que hubo un frente que para mí fue determinante, que fue la lucha armada. Es decir, es así. Pero es que yo creo que si no hubiera existido, tendríamos Lemones. Bueno, para mí la lucha contra Lemones, la lucha antinuclear, tiene un recuerdo agridulce, ¿no? Por una parte, representó lo mejor de la juventud, la entrega a unos ideales, compartir experiencias con mucha gente de toda Europa. Y al mismo tiempo también pues, supuso la tragedia de la violencia, el ver cómo nos usurpaba en la lucha contra Lemones en nombre de unos ideales que no eran necesariamente los nuestros y cómo de alguna forma nos sentíamos con cierta impotencia para responder a una situación como esa, ¿no? Ese brillo que tiene el símbolo antinuclear y esa sonrisa, pues en el caso cuando me ocurrió a mí y en otros casos relacionados con la energía nuclear, pues bueno, se perdió brillo y bueno, pues se convirtió en vez de una sonrisa en una tristeza. O sea, me encantaría encontrar una forma de construir sociedad que no pasará porque nadie tenga que morir, ¿no? Pero creo que como colectivos no la hemos encontrado y como administraciones públicas o gobiernos que están enfrente tampoco, ¿no? Entonces creo que este espacio de hostilidad siempre acaba llevándose a alguien por delante, ¿no? Tanto de un lado como otro. Mario Gaviria nos dejó este mensaje 8 meses antes de morir. El sur de Navarra es hoy una potencia agroalimentaria en Europa. Con ese proyecto de Arguedas hubiese desaparecido todo y hubiese sido una tragedia. Lo cierto es que allá donde hubo movilizaciones, como en el Valle del Ebro o las provincias vascas, y se supo defender la tierra, no se atrevieron a construir más centrales. Y sobre todo, sentamos las bases para cerrarlas. Yo ya no lo veré en vida, pero cuanto antes cierren todas, mejor. Bost zentral nuklear horietatik bat bera ere ez dagoela Euskal Herrian. Hori baino sakonago den arazoa, alegia, oinarri politikoa eta erabakitzeko almena eta gure etxeko jabetasuna eta hoiena, hori ikuskizun da, zintzili dago, baina beti ere kontzientzia hartu beharko genuke, hori baita ezpadakoa dela, bai politika ekonomika eta bai zer nolako herri maila, ze gizarte maila, jendarte maila nahi dugun. Eta beraz, planteatu behar dena da, beste modelo sozioekonomiko politiko bat, nun benetan almenak eta askatasunak eta elgarren arteko errespetuan eta elkartasunean oinarritutako mundu bat sortu behar dela, eta energiarena ez da hortik aparte. Al 40% de la energía eléctrica que consumimos es renovable, se puede llegar con absoluta facilidad a un sistema eléctrico 100% renovable en muy pocos años, estoy hablando del año 2030, son competitivas, son limpias, son seguras, son distribuidas, permite que la gente tenga acceso a esa energía, permite esa cooperación y esa democratización, ahí sí hemos avanzado. Creo muy importante que la gente se movilice para reivindicar cosas y seguimos teniendo el polígono de tiro, el cual todos sabemos que aquí se preparan las guerras, que solo con la movilización y la presión social y la gente joven que se movilice conseguiremos, como conseguimos en aquel tiempo con una edad muy joven, paralizar varias centrales nucleares. Being a part of the anti-nuclear movement, it's nearly an existential experience, because it learned us that we could change things. Gladys es ya un símbolo, pero Gladys era una chica de aquella época, yo tenía 19 años, Gladys tenía 20 y pico, y fue asesinada y nadie ha sido responsable de haber mandado a esos guardias civiles aquí. ¿Y quién mandó cargar en la fiesta? ¿Quién fue responsable? ¿Algún responsable habla de esa muerte? Eso fue un crimen, no fue un accidente. Y quiero que se reconozca. Tenemos el derecho a que las máximas autoridades del Estado reconozcan el daño causado. El olvido, el desinterés del Estado en reconocer y reparar sus errores
nos mueven a mantener viva su memoria. Gladys gogoan zaitugu. 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 Gladys gogoan zaitugu.